Buenas noches, bienvenidos a Llegó tu Hora. Nuestro invitado de hoy ha recorrido el país de norte a sur. Cada semana hace hablar tantos lugares, pero esta noche es él el que tiene que hablar. Hablar de ese camino, de ese recorrido, de cómo ha cumplido todos los sueños que siempre se planteó. Ser conocido, ser famoso, tener el cariño de la gente. Esta noche, Pancho Saavedra, Llegó tu Hora. Francisco Saavedra. Los costos para llegar a la cima. Mi eterna lucha por mis complejos, la autoestima, el mirarme al espejo y no sentirme muchas veces bien. Una personalidad cada vez más opinante y sin miedo a decir lo que piensa. La columna de Hoy por Hoy, ¿ya? Donde se me acusa de mafioso, faltando la verdad de una manera impresionante. El hombre que enamoró a la televisión. ¡Estoy manejando un rompehielo! Uno de los animadores más cotizados. ¿Escuchaste cuando dijeron al mejor animador? La gente te aplaudía mucho a ti. Puro cariño. Viviendo el mejor momento de su carrera. Uno se siente como en una película y en la vida real. Francisco Saavedra, Llegó tu Hora. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Pancho Saavedra, Llegó tu Hora, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Con miedo. ¿Por qué? Porque sí, verlos a todos ustedes, ver este panel. ¿Cómo? No sé. ¿Por qué tienes miedo? Porque son pocas las veces en que uno se somete también a cuestionarios, a preguntas y esta luz que se apaga y que de repente uno tiene que elegir un número. Pero nada, aquí estamos. Bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias. Nada, en primer lugar, felicitarte por tu éxito, por tu programa. Es un programa realmente extraordinario. Muchas gracias. Nobleza Obliga, programa de Canal 13, pero que es un lujo de programa recorrer el país, ir capturando esas historias y a la gente. Vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de tu éxito, de tu trabajo. De todo. Pero tenemos que hacer una pausa. No se vaya, no se mueva de ahí. Pancho Saavedra, Llegó tu Hora. Ya regresamos. Diez minutos faltan para las 11 de la noche. Estamos con Pancho Saavedra en Llegó tu Hora, en el centro del reloj. Pancho. Estoy ordenadito, ¿no? Se me ven los calcetines. Está perfecto, peinadito. Vamos. El hombre viene de Curicó, estaba grabando, vino manejando para llegar a la hora. Impecable. Sí. La mecánica ya la sabes, ¿cierto? Sí. Tienes que escoger el primer número del 1 al 12. Son del 3 minutos para la pregunta y la respuesta. 4. El número 4. Araya. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas noches. Ay, 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 Rayén Araya. Pero ¿por qué estás asustado, Pancho? ¿Cómo estás? Gracias Muy por bien, estar Rayén. Aquí. Qué bueno tenerte en este estudio, sobre todo por el cariño que te tiene la gente. Y creo que, de alguna manera, todas nuestras preguntas van a apuntar también a conocerte un poco más. Partimos juntos con la Rayén, perdona, en Extra ¿Ah, sí? Jóvenes. Sí, es verdad. Sí, es verdad, comenzamos juntos. Hay hartas historias. Sí, hartas historias. Muchas. Pancho, te quiero preguntar por lo que significa justamente el que ese cariño de la gente de alguna manera se ha transformado en una validación que se convierte en influencia. Influencia que es un poder y que uno puede usarlo, por ejemplo, tuiteándole a un ministro y que ese ministro te conteste. Logrando lo que conseguiste con Don Celino, que fue una historia tremenda, que él haya podido ser atendido, hospitalizado, etc. Y hay muchos otros casos. En particular, por ejemplo, el compromiso que lograste del Ministerio del Interior, del ministro puntualmente, sí, por la pasarela en Cochamó. Y te quiero preguntar, claro, te quiero preguntar por eso, no particularmente, sino en lo que significa el que tal vez, y no sé si es así, algunas autoridades, ministros o empresarios, te han usado también en su imagen como me quiero tomar una foto con Pancho Saavedra, es que, y te cumplen o a veces no lo hacen. Mira, yo creo que esto es como un win-win. Es como, a ver, hace 7 u 8 meses atrás, el exministro Alberto Undurraga, del MOP, me citó una reunión. No, la verdad que yo le pedí una reunión para plantearle esta problemática del Paso del León, que es un puente que tiene, que no está, no existe, que estaba que comprometido desde el año 2016, claro, y que finalmente tiene un pueblo partido en dos, claro, y que la gente, para poder cruzar de un lado a otro, tiene que pasar por Argentina. Es tan incoherente como tener que pasar por Argentina. Entonces, claro, yo fui hasta la oficina del ministro Undurraga, él me dijo una fotito para el Twitter, ni un problema. Yeah. Pero así como lo aplaudí en su momento, porque efectivamente me recibió y se lo agradezco profundamente, al momento de no cumplirle a la gente, obvio que tengo que también
decirlo y transparentarlo en Twitter. Lo mismo que está ocurriendo hoy. Si el ministro Chadwick ofrece los 400 millones y me dice que dentro de 9 meses va a estar construido el puente, entonces, claro, yo le digo, ok, pero yo voy a hacer un seguimiento, porque a mí no me interesa que me vendan la pomada de nuevo. Porque ya pasó una vez. ¿Y te sentiste usado en ese momento? Sí, ahí me sentí como usado. Pucha, te tomé la foto conmigo para que... Como que me llegaron al canal como unos mapas de regalo del Ministerio de Obras Públicas, unos libritos, y a mí eso no me sirve. No me sirve eso. A mí, de verdad, a ver, siento que hacer un programa que tiene que ver con Chile es una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad, cuando uno llega a algún lugar y la gente se siente escuchada, se siente oída, siente como que tienen voz y se pueden amplificar esperanza a través de la televisión, entonces uno tiene que tener la responsabilidad de poder responder y de poder cumplir. Y yo encuentro que tiene también que ver con algo que es bien personal, con encontrarle un sentido a tu carrera como comunicador. Me quedan 9 segundos, Pancho. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción, si es que hay alguna que nos puedas contar, de esto de me prometen pero después no cumplen? ¿Había alguna? Haberme decepcionado y haberme sentido utilizado en algún momento. Tiempo. Gracias, Rayén. Gracias, Pancho. Vamos al siguiente número. 7. El número 7. ¡Ay, hombre! Le damos la bienvenida a David Liempi, el catador. Grande socio catador de Lugares que Hablan. Bienvenido, Lento, David. Gracias por venir. Grande. Me estabas catador contando fuera de pantalla que partieron juntos con el Lugares que Hablan. Tú hiciste, o sea, otro programa. Yo soy antes más viejo que Pancho. Sí, pues partió primero que yo. Sí. Claro. De hecho, este programa lo hizo Héctor Morales, lo hizo Paulo Brunetti, Karen Dogenbailer, la Karen Dogenbailer. Claro. Finalmente. Mucho conductor. Ah. Ya, David, tienes 3 minutos, vamos. Bueno, nosotros hemos viajado bastante, ¿cierto? Muchos lugares, muchos kilómetros. Incluso llegado a sectores como nuestros pueblos originarios, ¿sí? Bonitos paisajes. Sí. Y también hemos pasado, hemos estado frente a frente con cambios climáticos, como el viento blanco en Lonquimay. Hemos cruzado el lago General Carrera. Sí. Con marejada, sí. Y también un episodio en particular que fue la puna en el Salar de Surire. ¡Momento! Tenemos ese momento. Lo vamos a recordar. Te fuiste a piso. Aquí está. Pobre señor. Susto, ¿ah? Se nota, dejaste la cámara. Sí, hay 2 camarógrafos, así que... No, pero uno se nota que la dejaron ahí a piso. Sí, sí. ¿Pensaste que nos habíamos quedado sin Pancho? Es que... O sea, uno ya estaba tan agotado, tan mareado, uno camina 2 pasos y la cabeza la siente que va a explotar. Entonces estaba el Pancho más de 4.600 metros de alto. Vamos. Sí, es que... Perdona. Perdón, no, dale. No sé, pues, ¿cómo recuerda ese momento? Puta, va, perdón. Si es que lo recuerdas porque... Dale. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que ahí nosotros cometimos un error. Y finalmente, ¿por qué optamos por mostrarlo en pantalla? Porque hay mucha gente que va y que no toma las precauciones de viajar de esa manera. O sea, nosotros salimos a las 4 de la mañana en un avión que nos llevó hasta Arica. De Arica nos fuimos inmediatamente a Putre. Y de Putre, la primera secuencia para grabar era esta. Y en esta secuencia... Andas corriendo para grabar, claro, la nota. Entonces comíamos un poco de hojas de coca para tratar como de... Yo andaba así como en rabochil, andaba así... Y cuando no lo has bebido, ¿tú crees que es una choreza turística la hoja de coca? O sea, absolutamente. Que... Y es absolutamente necesaria. Entonces, claro, llegamos a este lugar y la familia que nos recibió... Nos dice, ¿saben qué? Nos van a acompañar a mirar este lago. Era un lago, ¿no? Sí. Sí, a mirar este lago, pero hay que caminar 45 minutos. Con una pala al hombro. Y en el camino me vas a ayudar también a trabajar, porque estamos haciendo como unos hoyos, unos arreglos. Humedales. Sí, en unos humedales. Sí. Y ahí empezamos. Y yo, por hacerme el choro también, empiezo rápidamente. Y me empiezo a cansar. Y me empiezo a cansar.
Y cuando de repente yo veo que estaban todos mis compañeros medio mareados, voy bajando y me pasa lo que ustedes vieron en las imágenes, pero yo me acuerdo que vi puros puntos. Hasta, y ahí se apagué la tele. ¿Te desvaneciste? Y ahí apagué la tele. Ahora, ahí apagué la catador, tele. Catador. Catador. Antes, porque tú me contabas fuera de pantalla que trabajaste en La Tierra en que Vivimos, o en otros programas de este corte, ¿no? Sí. Antes estos programas no se veían. Hoy, no. En estos lugares tan remotos de nuestra tierra, ¿la gente cacha quién es el Pancho Saavedra? O sea, sin Santiago, no, ¿en serio? Sin Santiago le piden una foto, afuera es multiplicado por 10. Yo pensaría que uno llega y de repente, hola Pancho Saavedra, mucho gusto, sí. Pensando, y la gente, ¡ay, tanto tiempo que lo he estado esperando! Sí, de hecho, mira, nosotros mira, ya, como ha cambiado es Chile, como, no, en muy poco tiempo. Claro, nos complica ya en los pueblos grabar, o sea, la gente se acerca al Pancho, la foto, uno entiende eso, pero también no... Nos bueno, estamos alejando cada vez más. Es el premio para todo el equipo porque a ti también te sacan fotos. Ya, bueno, la pregunta final. Vamos, que te quedan 20. No, ¿hasta qué punto tú crees que puedes seguir de acuerdo a esta experiencia haciendo esto? Mi mamá me preguntó lo mismo el otro día. ¿Es necesario arriesgarse? Y le dije que sí. Porque Chile tiene una geografía tan especial y si la gente es capaz de vivir en esos lugares y nosotros tenemos una responsabilidad al hacer este programa y al tener que mostrarle a la gente esos lugares... Voy a hacerlo mil veces más. Gracias. La muerte uno la puede encontrar en cualquier parte. Es verdad. En cualquier parte. A la vuelta salir del canal, te atropellan y chao. Se acabó. Entonces hay que ir con intensidad nomás. Muy bien. Con precaución. Lo vamos a seguir haciendo. Sí, gracias. Vamos a seguir haciendo. Gracias por venir, gracias por tu pregunta. Siempre Eli, con precaución. Les recuerdo en su casa que pueden participar también y ser panelistas con el Llegó Tu Hora TVN. Mande las preguntas para Pancho Saavedra a través de Twitter o Facebook. Siguiente número. El 9 me cae mal. ¿Puede ser el 13? Nunca digas de esta agua. Nunca digas de esta agua, 9 N. ¿El 11? El número 11. Valeria Ortega, bienvenida. Y brilla. Fuiste reina de Viña del Mar, gracias, periodista, conductora de televisión. Fuiste su generalísimo, como de varias reinas. Por cierto, ¿cómo estás, Pancho? Cuando me acusaron de mafioso. Panchito, quiero que hablemos de esa época que trabajamos juntos. Fui reina de Viña gracias a tu empuje también junto a Germán Chisler. Y ha sido súper exitoso con todas. Sin embargo, en algún momento lo pasaste mal. Sí. Recibiste muy mala onda de... harta gente. El director del diario La Hora en ese tiempo. Incluso la gente decía que tú comprabas a la prensa. Sí. Y es más, alguien incluso llegó a compararte con Carlos Alberto Delano. Sí. A tal punto... O sea, me comparan con un mafioso y ese fue un director de un diario. Que un director de un medio de comunicación se preste para eso, quiere decir que es un pelotudo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Reina de Viña, estamos hablando de un juego, no estamos hablando de la caída del dólar. Estamos hablando de una cosa que era chunga, que era pasémoslo bien, riámonos, esto es divertido, nada más que ¿Fue eso. ¿Fue eso en esa época lo más grave que te pasó a tal nivel que decidiste renunciar a ser generalísimo de las posteriores? Yo cuando desperté y alguien me manda un pantallazo de esa columna, yo reconozco que me puse a llorar de rabia. De rabia, de impotencia. Dije, yo no me merezco esto. Esto es algo sano, o sea... ¿Cómo se te ocurre que uno va a estar comprando porque le regala una empanada o un voto a alguien? Y además, como te digo, estamos hablando de la Reina de Viña. No estamos hablando de una elección presidencial, de una elección de... No, no estamos hablando de un tema país. Estamos hablando de algo que es tremendamente divertido, que es más superficial. Sí, me molestó, Pancho, me molestó, perdón, porque siento que se perdieron las proporciones. En esa misma línea, ¿no es parte también de la chunga? Porque... cuando te metes en la chunga, también es parte del show, tal vez, recibir estos cahuines, o sea... Sí. ¿No te faltó cuero de chancho? Sí, pero me faltó cuero de chancho. Ya. Sí, me faltó cuero de chancho, pero siento que, de verdad, me molestó más la actitud de un director de un medio de comunicación, que se supone que es alguien con un nivel intelectual un poquitito más alto, escribir una columna de opinión y compararme con un mafioso como el Choclo Dela, ¿no? O sea... Váyanse un ratito, Pancho, ¿por qué crees que pasó eso? ¿Por qué llega a ese nivel de compararte a ese punto, a tratarte de timador? Porque ya lo que pasa es que, claro, era como que todos los canales ponían a su reina
y decían, ¿está Pancho Saavedra? ¡Ah, cagamos! ¿Tú también te sentías, Pancho, te sentiste presionado por Canal 13 por seguir sacando Reina? No. ¿Nunca? Nunca me pidieron, tienes que sacar a la Reina. Yo me autoexigía, porque soy autoexigente. Yo decía, esto hay que hacerlo con todo. Y cuando encontramos una fórmula, cuando empezamos con el tema de ya, repartamos donas, repartamos empanadas, no sé qué, juntémonos a tomar desayuno. Y yo soy muy amigo además de la prensa de región, porque tú sabes perfectamente que yo partí como reportero del Festival de Viña, y ahí tenés trabajando buena parte con de la radio de Curicó. Ahí tenés buena entonces, parte de los votos. Claro. Entonces toda la prensa de regiones, que era una gran masa, se hacía sentir. Y nos poníamos de acuerdo y decíamos, ¿por quién vamos a trabajar este año? Era un juego. Que alguien sea tonto grave, ese no es mi problema. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vamos al siguiente round de preguntas? Sí. Más números. Chuta, 5. El número 5. Nos vamos a La Vega. Don Arturo Guerrero. Don Arturo, buenas noches. Hola, Panchito, bien. Buenas noches. Buenas noches. Panchito, tú fuiste mamona. ¿Cómo? Mamón. ¿Mamona? Dependiente de los papás. Sí. Tú conociste Muy Chile. Muy dependiente. Lo conoces, Chile, hoy día. Tienes más de 20 años en la televisión, por lo que saqué la cuenta. Muchos chilenos están endeudados. Tú estás metido hasta el cogote, 5 años en Dicom. Sí, 5 años estuve en Dicom, sí. Tu papito te pagaba los gastos comunes, el arriendo. Mi mamá me pagaba los gastos comunes hasta los 80 años. No, pero tu papá ponía la plata, o sea... No, los dos, porque los dos trabajan. Sí, pero tu mamá te protegía más y tu papá ponía la plata y enojado y... Sí. Sí. Mi mamá está furia. Y ella, tu mamá, te ponía la... Pero hay una cosa, ¿cómo llegaste a cambiar? ¿Cómo viviste? ¿Cómo despilfarraste la plata tan fácilmente? Es que no la despilfarraba porque no la ganaba. Yo creo que tiene que ver también que cuando chico lo tuve todo. Una familia con un abuelo que era como el rey del ganado, que andaba con el fajo de billetes. Él era el de la carnicería. De las carnicerías. Entonces, obvio, cuando tú te acostumbras a tener una vida llena de comodidades, no entiendes el valor del dinero. Y yo soy súper soñador. Entonces, emprendía proyectos que iban fracasando en el camino porque soy muy kamikaze. Como la productora. Como la productora que tuve. Un día llegué de México y nos habían desalojado de la productora. La productora estaba metida en la otra pieza de mi casa y habían 7 personas que trabajaban conmigo ahí trabajando. Yo estaba con la soga al cuello. Llegaba el señor de Chilextra y yo le tenía que pagar 5 luquitas para que pusiera la moneda de 50 pesos para que no me cortaran la luz. No había ni trinques para la selfie. Nada. No había cómo. Nada. No, pero donde se te dio tan fácil la cosa, la gastáis tan fácilmente también. Yo creo que también me pasaba una cosa. Trataba de... Mira, nunca me voy a olvidar de esto. No tenía ni uno. Y Pato Hernández, ahora director de Mega, en ese tiempo era director de Canal 13. Y yo me acuerdo que me dice a mí con mi socio Carlos Parada, hagan un proyecto con la Connie Santa María. Ese proyecto se llamaba Historias de la Noche. Y nosotros con Carlos invitamos a la Connie Santa María a mi casa. Había una pechuga de pollo, arroz y tomate. Y yo le dije, no, es que yo no como pollo, soy alérgico al pollo. Mentira, era porque no tenía. Mi mamá hasta los 30 años me estuvo pagando algunas cosas. Obvio, por eso siento que tiene línea de crédito conmigo. Porque a diferencia de otras personas que a los 18, 19 o 20 tienen que trabajar y estudiar, yo tuve muchas comodidades y regalías. Y por eso también me pude equivocar. Lo importante es que tengas conciencia de esas equivocaciones, que te saques la cresta y que te sepas levantar. ¿Y ahí es donde cambiáis? Cuando te dais cuenta que... Ahí es donde cambia. Y ahí lo que sembraste viene el éxito. Es que yo no sé si hoy día estoy... Es que yo no podría hablar de la palabra éxito. A ver, no. Si la gente te quiere, es un éxito. Hoy día que te quieran y de la facilidad que tienes, es un éxito. Sí. Porque algo sembraste. Pero cuando alguien me dice, estás en el mejor momento... No. Yo creo que he trabajado, me he sacado la cresta durante todo este camino, pero evidentemente hay mucho camino más por recorrer. Porque en el fondo es como que la gente dice, ah, llegaste a la cima... Ahora lo que cuesta es mantener. No. Ya vamos a hablar de eso. Gracias, Arturo. Se fue el tiempo. Pero la gente está escribiendo. Ya. Aceptó nuestra invitación. Ya tenemos una pregunta del público con el hashtag Llegó tu hora TVN.
Ahí va. ¿Pensaste, Pancho Saavedra, que Canal 13 te nominaría para animar Viña 2019? Gracias. Gracias. La verdad, verdad. La verdad, verdad, no lo pensé. Yo siempre supe que Martín iba a ser el animador de Viña. Primero porque tiene más experiencia que yo, porque hace estelares. Yo sé que tengo un super capital, que es la gente, que me tiene mucho cariño. Me puedo haber ganado un premio, o puedo estar un día número uno en una encuesta, otro día número tres, número cinco. Eso es lo mismo. Eso es tan variable. Yo de verdad siempre pensé que el más indicado para animar Viña el primer año era Martín. ¿El primer año? Obvio. Porque en algún momento, a ver, en algún momento, evidente que me gustaría poder hacerlo y que ojalá se diera la oportunidad. ¿Sería Pero Martín, te lo digo Pancho, con mucha humildad. Cuando, no, no, evidente. Te lo digo con mucha humildad. No, sí, de eso siento se trata, que hoy día responder con es con Martín esa la persona que lo tiene que hacer. Yo tengo que aprender mucho más. Hago muchos eventos, hago muchos festivales en regiones. ¿Pero qué crees que te falta hoy día? ¿Kilometraje? ¿Qué es? Hoy día el Pancho Saavedra podría perfectamente pararse en un escenario como Viña del Mar y tal vez o sea, sí, recibir podría, todo ese cariño del público. Podría, podría. No, pero recién no, animé Dichato. Estoy dejando en pausa a Martín. Yo a Martín le tengo un tremendo cariño. Obvio. Encuentro que se lo merece 100. 100. Pero estamos hablando como si, ¿por qué no podría ser yo hoy podría día? Haberlo hecho, pero siento que uno tiene que ir despacio por las piedras. O sea, el año pasado recién hice Dichato. Primer festival televisado en el que estoy. Martín ya tenía muchos más en el cuerpo. Pegarse el salto a Viña. ¿Podría haber sido como un tropezón? Y además siento que el primer año tiene que ser gente con más experiencia. ¿Te gustaría en cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más crees tú que ya estaría? ¿Cuánto hay el contrato? Tiki-taka. ¿Cinco años? Cuatro. ¿Son cuatro? ¿En dos más? El cuarto. No, pero en algún momento sí. Obvio que me gustaría. Como me gustaría hacer Olmué. Lindo. Como me gustaría hacer. Y otros festivales más. Ya. Vamos a seguir. Vamos a seguir con Llegó tu hora. Más números. Uno. El número uno. ¿Lo dije? Sí. No, pues ahora. Denise Malebrán, que tuvo concierto exitoso el fin de semana. Ay, muchas gracias. Sí, agradecí a todo el público. ¿En el Club Chocolate? Que, sí, repletó el chocolate. Así que gracias. 20 años, ¿no? 20 años, Panchito. ¿Cómo pasa el tiempo? Para todos. Estás sí. Igual. Más guapa. Ay, muchas gracias. Me la voy a creer. Pancho, yo encuentro admirable que tú te hayas sensibilizado de tal forma que tengas una vocación social, que la manifiestes de manera constante. Yo te sigo hace muchos años en Twitter. Sé todas las cosas que escribes, los reclamos, qué sé yo. De repente me voy al chancho también, sí, y me hiperventilo. Pero en este caso tú lo haces por otras personas. Por eso digo que es admirable que te hayas sensibilizado, porque no todos los rostros tienen esa vocación social. Y pediste una audiencia con la primera dama, ¿cierto? Sí. Para, me imagino yo, manifestarle tu preocupación por la desvalidez en la cual se encuentra la mayoría de los adultos mayores en Chile. ¿Ya? Según la prensa nos enteramos que te nombraron como especie de embajador de la tercera edad. Y yo te quiero preguntar algo bastante delicado en términos de identidad política. ¿Cómo te haces cargo tú, Pancho, ahora frente a lo que la gente te puede llegar a exigir a ti? Porque estamos frente a un sistema de pensiones que lo único que hace es perpetuar la pobreza de la tercera edad. ¿Qué va a pasar cuando la gente a ti te cobre que este gobierno, no sabemos qué va a pasar, pero probablemente no cambie mucho la diferencia del estado de un adulto mayor en este momento a 4 años más? Es que mira, lo que yo quiero plantear es que lo que yo hice fue presentar 10 propuestas. Ya. 10 propuestas que las trabajé con algunas personas que... con la tía Angélica, le digo yo, porque era la presidenta de la Fundación Las Rosas en Curicó. Uh-huh. Animé varias veces sus cenas y todo lo demás. Y trabajamos con ella, trabajé con un par de abogados. Y la verdad que esto nace desde la buena intención y desde también enterarme de situaciones muy cercanas a mí que las encuentro tremendamente fuertes. Saber el estado de abandono en el que se encuentran nuestros abuelos. Saber muchas veces que hay lugares que son ocupados por personas que perfectamente podrían tener a sus abuelos, a sus padres en sus casas y deciden ir a dejarlos a una institución de reposo, me parece feroz. Yo no me puedo hacer, a ver, no me puedo hacer cargo. La gente no me puede cobrar la factura a mí. Y también pido que por favor no me identifiquen con ningún color político. No, yo lo único que estoy haciendo es que después de recorrer Chile, mucho más que los políticos, siento que tengo el deber de poder
entregarles la visión. Es llevar el catastro de lo que ocurre. Y llevar el catastro al gobierno que esté. Así como me junté con la presidenta Bachelet y le entregué mi libro y hablamos de los pueblos originarios, hablamos de los mapuches, conversamos de muchas cosas que yo siento y le dije a ella en su cara. ¿Y hubo un compromiso, Pancho, contigo ahora, respecto al tema de la tercera? Bueno, yo le pregunté a la primera dama, leyó, la verdad que leyó todo. Estuvimos más de 2 horas revisando punto por punto. Me habló de que era casi imposible poder hacer un ministerio de la tercera edad. Claro, y además que es un ámbito que ya no le compete como primera dama. Pero, por ejemplo, yo le dije, primera dama, nuestras Fuerzas Armadas hoy día se tienen que preocupar de todos los adultos mayores que se encuentran aislados en nuestro país. Ellos tienen la obligación de hacer rondas, de poder... Hay tantos que están hoy día en los cuarteles que tienen que ocuparlos para algo. Se fue el tiempo, Denise, muchas gracias. Ellos podrían hacer una labor social tremenda. Solamente agregar que creo que la Denise apuntaba también a ese fondo. ¿No te da miedo hacerte cargo de una promesa que es muy difícil de cumplir, no solamente para este gobierno? Nadie ha sido capaz de arreglar las pensiones. Es más, cualquier herramienta va a requerir de muchísimo tiempo para que en la práctica mucha gente sienta una real satisfacción con una pensión digna, a menos que se encuentre una solución diferente. Recuerda lo que le pasó a Zamorano, por ejemplo. Pero es que ahí estamos hablando de una cosa distinta, porque ahí hay plata involucrada de por medio, hay una campaña publicitaria, acá yo llego, toco la puerta, mire, esto lo trabajé yo con mi tiempo, nadie me pagó y le estoy pidiendo, por favor, hay una cosa publicitaria, pero en el fondo no te da miedo correr ese riesgo de poner tu cara para una promesa de que te digan embajador de la tercera edad, como que te cuelguen. Lo que pasa es que yo no soy embajador yo creo que la prensa también interpreta las cosas. Ahora, siempre tenemos la culpa nosotros. Eres parte de la prensa. Sí, es verdad. Pero quiero decir que me llevé una grata impresión. Yo voy a esperar y voy a estar preguntando. Tengo el teléfono de su asesor, de la gente que trabaja con ella, y voy a estar presionando los 4 años hasta que algo resulte. Y si en algún momento algo resulta, voy a ser el primero en aplaudir. Y si en otro momento se equivocan, voy a ser el primero en pifiar también. Gracias, Pancho. Gracias, Denise. Vamos con el número siguiente. Chuta, 3. El número 3. Rumpi, buenas noches. Ay, Rumpi. Buenas noches. Buenas noches, Rumpi. Oye, ¿sabés qué? Tú eres de los tipos que salen en televisión que te la buscaste, que buscaste con trabajo, mis compañeros que habían trabajado contigo, que te habían visto, en tu productora, en fin. Todo lo que se ha hablado de ti. Yo te quiero preguntar que tú buscaste este lugar, ¿no? Querías estar sentado no en este sillón, pero en este lugar, que no es tu mejor momento, pero es un buen momento, ¿no? Y eres famoso, digamos. Te decía ahí tu compañero de trabajo que en provincia es más fuerte la fama que tienes, más foto, porque en provincia la gente es mucho más espontánea, más cariñosa. Yo te quiero preguntar por la fama, digamos. ¿Qué encontraste en la fama? ¿Qué es para ti? ¿Qué tiene? Yo primero creo que no es fama, es popularidad. Yo creo que uno puede ser popular, la gente te puede conocer y es producto de tu trabajo. Obviamente que yo, cuando comencé en este mundo de las comunicaciones, siempre quise ser conductor. Y este es un camino muy largo que he recorrido. Y en cada momento en que alguien te iba cerrando una puerta, me daban más ganas de seguir adelante. Sí, pero ahora te las abren y te meten a la casa, te dan pan y... Es verdad, es verdad. A ver... Pero también, espérate, yo lo que te quiero preguntar de verdad, sí, te dan pan, pero hay otro que dice en la casa al lado o a través de Twitter, por ejemplo, que eres tan activo en esa red social, te pueden decir, oye, se comió todo el pan. La doctora Cordero, que dijo que una persona había hablado y que nosotros nos íbamos a bolsearle a la gente en Chile. Sí, pero no solo la doctora Cordero, sino es que uno no le cualquier puede caer persona bien a todo, que no existe, Rumpi, incluso. Uno no le puede caer bien a todo el mundo. No, pero uno ¿y cómo no estás preparado tú para esas quejas? Que, no, porque que la doctora preparado. Cordero hable, que es que ya, bonito, es que Pedrito. Te juro que a esta altura, ahora sí que tengo cuero chancho. Esa es la pregunta. Sí, ahora sí. Ahora ya, ¿sabes qué? Ni siquiera me desgasto en responder. Antes me picaba. ¿Ya? Me picaba y respondía por Twitter. Incluso, ¿qué te creí? Ta-ta-ta-ta. Pero hoy día... ¡Ay, ta-ta-ta-ta! ¡Ta-ta-ta-ta! CTM, bueno, CTM. Claro. ¿Cuál ha sido la pero, peor?
¿Cómo? ¿Cuál ha sido la peor? No, que de repente cuando se meten con la familia o dicen, ¿y qué te creí? Es que es infinito. Guatón, retuta tu tata, y que andáis por acá y empieza. Porque el mundo de Twitter es un mundo tan especial y tan agresivo. Eso es lo que y ya... además está lleno de encapuchados y lleno de gente que son puros huevos. ¿Cómo vais a discutir con un huevo? Hoy día aprendí eso. Pero antes eso. Le contestaba ya hasta los huevos. Pero sí, es verdad. Sí. Pero hoy día aprendí eso. Ya no me hago mala sangre. No le doy huevo a los huevos. No me hago mala sangre. Hoy día, ¿te puede gustar mi trabajo? Buenísimo. Ya, pero ¿qué es lo que tiene la fama? Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué tiene? Hoy día yo creo que uno a la popularidad le encuentra sentido. Y hoy día el sentido para mí es poder, a través de mis viajes por Chile, presentar inquietudes en el mundo de la política, en el mundo empresarial, sin querer llegar yo en algún momento a ser ni político ni un gran empresario. Gracias, Rumpi. Gracias. ¿Tú sientes que, de una u otra manera, has podido doblarle la mano a esas críticas? Es que yo no ando por la vida pensando, le caigo mal, porque le puedo caer bien. No. Es que las críticas son las críticas. Hay gente que dice, me carga este tipo con su risa estridente. De hecho, mi jefa en algún momento me dijo, cuando estábamos comenzando, baja el volumen de la risa. No puedo, soy así. ¿Me querías así? Bacán. Si no, problema tuyo. Bueno, y finalmente tu risa... No puedo andar luchando contra esas cosas. ¿Cuál es más fuerte, la Viñuela o la tuya? ¿La has comparado? ¿En decibeles? Yo creo que la de Viñuela es más fuerte. Andan por ahí. Vamos a ver qué dice Twitter, porque estamos en vivo. La gente está participando con nuestro... Tengo que tener cuero chancho ahora, ¿o no? ¿Volverías a hacer farándula, Pancho, o ya cerraste 100% esa etapa? La cerré. No reniego para nada. La hice y la... Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo hice farándula, siempre intenté buscar un plus o algo distinto, un elemento que me diferenciara del panel en donde yo trabajaba. Entonces, ¿Cómo por ejemplo, hice el reportaje con la denuncia de este doctor, el doctor Lotoki, que le ponía poto a las niñas, que era Metacril y todo esto, con cámara escondida, que estuve yendo a tribunales. Hice la denuncia por los 100 millones de pesos que la expresidenta Bachelet le entregó a Tatiana Merino para hacer esta casa de reposo de los artistas. Entonces, ahí tenía grandes personajes que me ayudaban, Claudia Godoy, personajes del mundo del periodismo que me empezaron a enseñar cómo reportear. Me iba a Estados Unidos a entrevistar a Marc Anthony, pero yo decía, yo no me puedo quedar una semana acá tomando sol. O sea, Marc Anthony, Pancho, Don Francisco, Gloria Benavides, no sé qué, llegaba, Pancho, con dos entrevistas. Sí, pero ¿por qué le cerraste la puerta a la farándula? Porque son etapas. Son etapas, pero perfectamente esta cosa a veces es circular. Yo sé. Pero ¿hubo algo que te marcó en tu pasar por la farándula? Sí. ¿Qué fue lo que te marcó? Yo siento que cuando empecé a hacer Lugares que Hablan... Mira, anoche lo conversaba con mi mamá porque estuve comiendo con ella. Y fue una cosa muy clara. Cuando nos avisan que se termina el programa Alfombra Roja, ese mismo día nos íbamos con el equipo de Lugares que Hablan a Pichilemu a grabar. Ya estaban haciendo los dos programas. Era como el tercer o cuarto capítulo. Ya. Fue un día viernes. Yo me subo a la van, después del llanterío que se armó porque se terminaba el programa, me subo a la van, voy camino a Pichilemu, y te acordáis, David, que nos dicen, me llama por teléfono mi papá y me dice, se murió tu tía, la hermana de mi madre. Entonces, hoy día le he encontrado un significado. Es como, se termina un programa, nace otro proyecto, ese programa se termina cuando muere tu tía. Es como que de verdad le encontré a todo un significado. ¿Ni por necesidad volverías a hacerlo? No, prefiero tener un negocio, dedicarme a la carnicería de mis papás, hacer cualquier cosa. Pero no porque piense que es lo peor. Sino que cerraste un capítulo. Es simplemente porque ya estuve 15 años. Vamos con el siguiente número, Pancho. Te queda el 2, qué susto. El 6, el 9, el 10 y el 12. El 12. El número 12. ¡Más miedo! No, tranqui. ¿Cómo estás, Panchito? Bien, ¿y tú? Bien, pues está increíble, Pancho. La gente te quiere mucho. Gracias, Pancho. Te siguen millones de personas. Te ha ido increíble de la pantalla hacia afuera, hacia el público.
Pero yo tengo la sensación de que no te ha sido tan fácil hacia adentro. Sí. Con la gente, con los otros rostros, con la gente que trabaja contigo, te ha sido un poquito más esquivo ese cariño. ¿Tú sientes que quizás tu subida o este éxito les molestó? ¿Hay envidia? ¿Tú también pasaste alguna cuenta? Porque tú te sentiste ninguneado durante algún tiempo. Como que no te veían. ¿Pasaste alguna cuenta? ¿Hay algún mea culpa tuyo con respecto a la relación que tienes adentro de la industria? No hacia afuera, que te quieren tanto. Que yo tengo la sensación de que te ha costado más ese cariño. Es que me ha costado. Esto no ha sido un camino fácil. Yo no llegué por lindo a la tele. Porque lindo no soy. Yo he recorrido un camino largo y muchas veces me sentí humillado por algunos ejecutivos. Y lo dije abiertamente y lo digo abiertamente. Hay gente que yo la escuchaba cuchichear al coordinador de piso, reírse de lo que estaba haciendo, y uno se sentía tremendamente ninguneado. Entonces, claro, en un momento en que me entrevistan en un programa, yo dije, ¿sabes qué? Este es el minuto también de decirlo. No es por cobrar venganza, así como, mirá, ¿de quién te burlaste? No, para nada, para nada. Pero sentía la necesidad de decir, ¿sabes qué? De pronto hay personas que pasan por tu vida y que a lo mejor no tienen conciencia y no se dan cuenta y te dicen algo tremendamente hiriente que te puede marcar de por vida. Como hay gente que te marca en positivo, hay ejecutivos que a mí me marcaron en negativo y con soberbia me hicieron sentir podrido. Pero que fuiste, lo buscaste y se los dijiste. No, porque pedí oportunidades, tocaba la puerta. Yo animaba los años nuevos, siempre, siempre. Era como, lo animé contigo un año. Y era, no, bueno, ya, si Pancho Saavedra se anda ofreciendo. Es como, siempre como con ese, con el ninguneo. Este que se anda ofreciendo. Obvio, me andaba ofreciendo porque quería una oportunidad. Ya, pero más allá de los ejecutivos, ¿cómo es tu relación o cómo sientes tú que es la percepción que tienen los otros rostros de ti? Hoy. ¿Cómo te llevas tú con los otros rostros? ¿Cómo está la cosa hoy? Es que no tengo idea porque yo, en general, tengo un par de amigos que trabajan en la televisión. Uno puede tener muy buena onda con todos ustedes, ¿cachai? Puedes llevarte bien, de pronto te topan en algún evento, en un estreno de una película, y te puede ir bien. Pero yo de verdad no tengo como una gran relación. Me llevo bien con Don Francisco, me llevo bien con la Vale, me llevo bien con un montón de gente. Entonces, con la Carola Regui nos adoramos. No sé, yo no siento que haya envidia. Yo siento que el mundo en general, como de la gente de la televisión, es súper egocéntrico. ¿Pero que es un mundo miserable? No, pero es un mundo... A ver, lo que pasa es que esto es expuesto, pero en las empresas, en un banco, también tiene que pasar lo mismo. El ego de ser el jefe, el ego de ser el principal, el ego. Yo, de verdad, es como que hice el ejercicio una vez y dije, si la televisión me cierra la puerta, ¿sabes que yo no enloquecería y me metería un real? No. Pancho. Yo prefiero ir a vender bistec a la carnicería. Dale, y la carnicería está. Y la carnicería está. Ya, siguiente número. Gracias, Pablo. Siguiente número. Chuta, ¿cuál me queda? El 2, el 6, el 8, 9 y 10. 8. El 8. Ignacio Franzani, buenas noches. Querido Gonzalo, Pancho, ¿cómo estás? Querido Ignacio. Oye, Pancho, te quiero llevar a otro lado porque duras críticas ha recibido Carol Lucero por unas imágenes que subió a sus cuentas de redes sociales, ¿no? Por un viaje que hizo a Uganda, donde básicamente compartió imágenes con niños en situación de extrema pobreza y con mensajes como se vuelven locos por las cámaras, se vuelven locos por los celulares. Y claro, uno puede darle mil interpretaciones a lo que pasa ahí, pero en concreto lo que se vio de manera muy evidente era que se le acusaba de hacer turismo social. Entonces te quiero preguntar, uno, si compartes ese juicio, el de la gente en las redes, respecto de estas imágenes de Carol,
¿Y qué pasa contigo cuando haces también recorridos por todo Chile, ¿no? Cuando te toca compartir con mucha gente en situaciones tan contrastantes, no solo en lo geográfico, sino que también en lo social. A ver, creo que son dos temas aparte. Lo de Carol, no estaba enterado, de verdad, y esto es porque he estado viajando mucho. ¿No cachabas la noticia, digamos? No sabía de la noticia. Ahí estoy viendo la fotografía. Pero tengo la sensación, yo lo único que le puedo criticar a Carol, y que se lo dije a él, que no me gustó, fue cuando tenía esa niña pilucha con llena sushi en su cumpleaños, y que eso lo encontré de mal gusto. Pero la verdad que el contexto de la fotografía no lo sé, y siento que de pronto la gente se ensaña con alguien. Es como, le damos porque nos cae mal por esto, y va. Y a veces es como, ya, córtenla. Entonces, después, con respecto a mis viajes, te quiero decir que obviamente lo que yo hago no es un turismo social. O sea, lo que yo estoy haciendo es viajar a conocer las realidades de distintas personas y poder evidenciar a través de una pantalla las grandes diferencias que hay en Chile. No puede ser que hoy día, 2018, hay gente que no tiene agua, hay gente que no tiene luz, hay gente que tiene que hacer caca en un pozo. No puede ser porque las diferencias son demasiado marcadas. Entonces, obvio que son cachetazos que te pega la vida y que te hacen ser un poco más humilde. Porque no todo es este set de televisión lleno de luces, el auto último modelo que te podéis comprar. Cuando tú de verdad ves a estas personas que se sacan la cresta y que te aseguro que son mucho más felices que uno, tú dices, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Sabéis qué, Pancho? Yo en ningún lugar juzgo las imágenes de Carol porque desconozco el contexto, pero nos lleva a este tema, ¿no? Que es bien interesante, y quiero saber qué tanto he aprendido en el ejercicio de viajar, sí, de enfrentar realidades contrastadas que muchas veces no tienen que ver con la tuya. Y insisto, ¿cuánto he ido aprendiendo? Porque cómo no caer o cómo evitar caer en paternalismo o caer en situaciones que pueden ser border, delicadas, frente a este tema. Llegar con una cámara a una localidad aislada, sí, donde vive una persona a veces. Muchas veces muy pobre o que tiene muchas carencias. Es que yo creo que refleja la realidad de un país. Esa cámara es muy poderosa. Por eso, pero refleja la realidad de un país. Y todo está en cómo tú uses esa cámara. Si lo usas para mostrar una realidad y que alguna autoridad se conmueva y les ponga un puente, maravilloso. Gracias, Juan. Si la usas para otros fines, como el morbo por el morbo. De hecho, yo hoy día estoy haciendo un programa y yo le dije a la producción del programa, si este programa va a ser mostrar una historia por mostrarla, no me interesa hacerlo. A mí me interesa hacer este programa si nosotros ayudamos a esa persona y si logramos cambiarle un poco la vida. Win-win, como dijiste al principio del programa. Gracias, Ignacio. Un referente la Eli de Caso, ¿eh? Para mí, un referente. Sí, pues ella fue la primera. Un referente de ayuda, un referente. El programa de servicio. A lo Eli y cómo ayudaba a la gente. Entonces, yo creo que tengo varios referentes en la tele. La Eli, Don Francisco. Voy sacando como cosas de cada uno. Don Francisco en la cámara viajera, la Eli en su manera de ayudar, en su arrojo. Pero en el fondo es usar como instrumento esto para lograr algo útil y un servicio. Obvio. Hay algunos que podrían decir. Vamos con el número. Vamos. ¿Cuáles me faltan? ¿El 2? ¿El 6? El 2. ¿Ya? El 6, que es la Eli. El 9 y el 10. 6. Vamos con la Eli. Se estaba cantado. Súper natural. La rete juntos. Pancho, no sabes la alegría que me da verte. Ay. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Y tiene que ver con eso, porque ¿te acuerdas de esa época que compartíamos que...? Que yo iba a llorar a tu camarín. Sí. Pero era tan espontáneo todo. Sí, pues. Quería ser respetado en el canal. ¿Trabajaron juntos en el mismo programa, Eli? No. Trabajamos acá en TVN y después... Y en Canal 13. En Canal 13 también. Y ahí llorábamos los dos. ¿Te acuerdas que lo pasamos mal? Sí, ahí lo pasamos como... ¿Tú me ayudaste a mí y yo te ayudé a ti? Sí. Ok. Pancho quería... Pancho era una pasión de lograr y querer cosas. Quería ser famoso... Porque quería ser conocido por la gente, quería ser respetado, quería ser valorado. Estamos hablando de harto tiempo atrás. Hace más de 12 años atrás, año 2006, 2007.
Entonces, era un cabro joven que estaba entrando a la televisión y lo único que quería era lo que hay hecho, llegar a ser conductor, tener tu programa, pero quería ser, además, como yo te veía, en mi recuerdo, quería ser valorado, quería ser respetado, quería ser buen mozo, quería ser flaco. Sí. Acuérdate con la cirugía y que la guata... Me que paré la guata 3 veces, la primera me quedó el ombligo así. No, pero era maravilloso. Las dietas que compartíamos, ¿te acordás? Las dietas, tú. Ya, ok. Te digo una cosa, yo creo que tú lo has logrado. En gran parte de lo que tú querías en ese momento lograr, yo creo que tú lo has logrado y me imagino que ha sido un camino difícil, duro, con pena y con mucho esfuerzo. Entonces yo te veo ahora, te veo grande, te veo maduro, te veo mucho más consciente, te veo bien, Pancho. Te pregunto, ¿qué más te falta para ese Pancho que como verlo así como en paz, tranquilo? Yo creo que hoy día me consume la vida, me consume el trabajo, la familia. ¿Qué te falta, Panchito? ¿Qué te falta para sentirte pleno, feliz y completo? Es que hoy día me siento pleno. Bien. Es que okay, como que a uno le da pudor reconocerlo, ¿ah? ¿Eh? No. Pero sí, como que me siento pleno. Pero de verdad, creo que estoy en un camino que yo busqué durante muchos años. Entonces, no me puede dar pudor sentirme así. Hay que valorarse. Pero hay cosas que pasan, Eli, que tú lo mencionabas. Quizás yo lloraba por la dieta, por la guata, porque era complejado, porque el físico, porque no sé qué. Pero era porque uno estaba en un mundo de vanidad mucho más grande. Muy fuerte. Yo hacía alfombra roja y era como todo el mundo como perfecto. Flacos. O sea, flaco, todo el mundo, pero flaco. 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 O sea, no se aceptaban personas que Pancho, tuvieran... Pero perdón, no. Perdón, Eli, te lo devuelvo. ¿No era un problema tuyo? Autoestima, po. ¿Cierto? Pero ¿Y cómo, si yo cuando de chico no me sacaba la polera para meterme al agua? Porque convengamos que no toda la gente en la tele tiene que ser de tal o tal forma. Finalmente es uno el pero que sea. Pero la televisión Pancho es súper clasista. No. Sí. En algún minuto la televisión era tremendamente clasista. Si no erais rubio, si no teníais un apellido no sé cuánto. Flaco. Si no erais flaco, alto. Si no erais aquí, si no erais allá. Entonces, en algún minuto la televisión fue tremendamente clasista. Dura. Entonces. Pero Pancho, te digo una cosa, lo lograste. Pero ¿sabes por lo qué? Lo has logrado. ¿Sabes lo que me sanó, Eli? Lo que me sanó fue Lugares que Hablan. Porque empecé a aprender a sacarme la polera y a quererme yo. Cuando me empecé yo a querer. Porque antes como que, no, que no me vea. Y a reírte de ti. A eso quería llegar. Comino. A eso quería llegar. Oye, un aplauso por eso. Mira, me saco la polera en pelota si te gusta mi poto, te gusta, si no te gusta, no te gusta. Es problema tuyo. Es verdad. Obvio. Obvio. Te felicito, Pancho. Gracias, Pancho. Gracias, Eli. Muchas gracias, Eli. Vamos a ir a una nueva sección de Llegó tu Hora. Ustedes, todos, estamos o hemos dado alguna vez una entrevista a un medio de comunicación. Hemos dicho muchas cosas y a veces queda pasado a freno, a balata, dan ganas de retractarse, pero llegó el momento de ¡hazte cargo! ¡Chuu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 
Esto me pasó cuando yo era panelista de los distintos matinales donde trabajaba. Yo trabajé con la Eli en el Juntos, trabajé con la Fernanda Hansen y con Lindorfo, trabajé con Lucho Jara, trabajé con muchos animadores. Pero esto pasaba cuando había un gran animador y muchas veces no era ni siquiera el animador. Era el director, era el gallo que está en la muela arriba soplándole o riéndose de ti porque tenía ahí un defecto físico, porque tenía ahí algo, porque tenía algo que le llamaba la atención, porque le caía ahí mal. Entonces era como, míralo, mira, cacha como traspira, cacha este buen ridículo como traspira, mira la cara que pone, mira qué oli. Y tú no estabas con sono porque estabas invitado, pero te das cuenta perfectamente de la onda que había. Pero mira, ¿saben que esto es una realidad? Sigamos con la misma entrevista porque esto sigue, hazte cargo. Yo los vi en los matinales, que fue lo que dijiste, miradas de animadoras con el coordinador de piso, como diciendo, sáquenme luego a este. Yo quiero decir algo, la Diana Boloco me escribió por WhatsApp cuando di esta entrevista, me dijo, ¿quién fue? Cuenta. Y yo, ¿fuiste tú? Y yo, no, mentira, si la agarré para el fideo, no fue ella. ¿Quién no, fue, no lo voy Pancho? A decir, no lo voy a decir, no, porque en ese sentido yo creo que mira, al que le quepa el sombrero que se lo ponga, la gente que hace ese tipo de bullying en la televisión, porque eso es bullying, esa gente, si hoy día está mirando el programa o si leyó la entrevista, saben perfectamente. El típico zorrón, perrito papá, que se ríe de lo que estáis haciendo, de cómo te vistes. ¿Cómo? No, nunca, porque no vale la pena. Pancho, ya. ¿Para qué vaya a gastar la energía en eso? Yo te concedo que... Dime, Nico. Atención, que para el director de la cuarta Nicolás no tiene problema. ¿Cómo? Que cuando le dices que es un pelotudo el director de la cuarta... Pero no me acuerdo cómo se llama. Espera, no, la bueno, no, no era importa, para Bolí, ojo, no. Pero está identificado un director de esa época. Sí. Y encara a la primera dama, ya Undurraga. Ah. Y para la tele, hace una declaración tan fuerte, yo te creo que también aportaría y que la gente lo sepa, ¿me entiendes? Sí, ¿sabes qué? Me pasó con la... ¿Pero te puedo decir algo, Nicolás? Sí. Lo dije con Undurraga porque fue una cosa pública y él hizo un Twitter conmigo ofreciendo un puente y chao. Está bien. Después lo hice con la primera dama, lo hice con Celino, con el presidente Piñera. Pero, lo que me pasa es que yo creo que a la tele le haría bien, pero está bien. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que es mucho mejor contar que estas cosas pasan porque hay varios en el panel acá que mueven la cabeza, que dicen que sí y que en algún momento lo han sentido. En eso no hay duda. Entonces, yo creo que la industria en ese sentido tiene que cambiar. El tema es que este segmento se llama Hazte Cargo. Y hacerse cargo es un poquito saber qué es lo que pasó. Pero Gonzalo, yo no voy a decir nombre porque no quiero que mañana salga en el diario un enfrentamiento entre yo y esa persona y la persona diciendo yo no recuerdo... La vida se encarga, la vida es súper sabia. No polemizar. Si tiraste mala onda, ¿trabajas el boomerang se va a devolver. ¿Trabajas con ella? ¿Cómo? ¿Trabajas con ella? No trabajo con ella. Ya, o sea, la razón no es porque te la topas frecuentemente. No, para nada. Ya. Para nada. Es porque no quiero mala onda en la vida. No quiero. Si ya la vida se tiene que encargar. Si tú has sido una mala persona, si tú has sido un desgraciado en la vida se va a encargar solita de que el boomerang se devuelva y te corte la cabeza. No hay rencor. No hay rencor. Vamos con la última parte de estos párrafos que diste a la revista Sábado del año pasado. Yo creo que la televisión es tremendamente clasista. Ya algo anticipaste. Sí. Me volví frívolo y excesivamente vanidoso. Sí. Porque sentía que no estaban validando mi trabajo. Sí. Es que, obvio. A ver, les voy a contar lo que me pasó en Alfombra Roja. Tengo mucho cariño a Viviano Castelló, a la gente con la que trabajé en Alfombra, a todos. Tengo los mejores recuerdos de ellos. Pero efectivamente, yo sentía que me había ganado un espacio con las entrevistas. De hecho, fui tan carepalo que yo fui a Estados Unidos sin saber inglés y entrevisté a Leonardo DiCaprio. Así de Barça. Le mentí a la productora, me compré un pasaje y me fui a Nueva York al estreno de la película The Departed y entrevisté a Martin Scorsese. Martin Scorsese, a Leonardo DiCaprio, a Matt Damon y a Mark Wahlberg, a los tres. Y yo, sin saber hablar inglés, mi hermana me tradujo todo, entonces yo me siento y hago, hi, in my country Chile people love your runs and films. Y empiezo, Titanic, Romeo and Juliet, y empiezo un Barça. Entonces, siento que luché ese espacio, siento que tenían que validarlo y en algún momento alguien me dice, ¿sabes qué, Pancho? Las entrevistas
internacionales ya no las vas a hacer tú. Ahora las va a hacer otro compañero tuyo. ¿Pero por qué? Si yo me gané este espacio, yo saqué hasta de mi bolsillo para poder ir a entrevistar a México, ya en esos años los Kudai, los no sé qué, Marc Anthony. ¿Por qué? ¿Y si te doy la pega? ¿Por qué si hice la pega, ahora se la voy a tener que entregar en bandeja a otro? ¿Por qué? Claro. Porque si yo contrataba muchas veces un camarógrafo en Estados Unidos, porque el canal, no estoy pelando al canal, pero porque no había presupuesto para viaje y no sé qué. Entonces, si yo mismo me producía mis notas, ¿por qué le tenía que pasar ese espacio a otro? Si era una cosa que yo me había ganado. Y ahí fue donde me empecé a cuestionar muchísimas cosas. Muchas, muchas cosas. Yo dije, ya no quiero seguir en esto. Si me quitan este espacio, sentarme a opinar por opinar. Pancho, ya concluyendo este segmento, esa risa que te ha hecho también característico. Que le cae bien a algunos y a otros mal. Sí, bueno, pero como tú decías, nadie es monedita de oro y unas cosas pueden gustarle a otros, ¿no? Pero en el fondo, ¿es tu escudo? El Pancho Saavedra saca la risa. No. Bueno, evidentemente cuando le da risa, cuando es algo espontáneo, pero también es un escudo, es tu protección. Nunca me he reído sin ganas. Y eso te lo puede decir David. Yo cada vez que me río es porque de verdad las cosas me provocan risa. No es que sea una muletilla. Ahora, obviamente que yo tengo sufrimientos y dolores como cualquier persona. Tengo pérdidas de seres queridos. Obvio que a veces lo estoy pasando mal, a veces me siento agobiado, a veces me siento estresado. Cuando de repente estás haciendo tres programas a la vez, y el sábado tenés que grabar comercial, el domingo tenés que hacer otro comercial. Y digo, ya, pero ¿sabes qué? Me gusta este estado de sentir que estoy haciendo muchas cosas. Me cargaría el estar triste o estresado por no estar haciendo nada. ¿Y en esa risa alguna vez tú escondiste lágrimas? Muchas veces. Y cuando te pasó esta cuestión, que estabas en un set y tú cachabas que había toda una mala onda, mira, te reíste como el payaso. Yo he llorado con tres personas. Con la Eli, con la Carolina Reggi. Y fue justamente por eso, porque era un momento en que te sentías tan desesperado. ¿Y con quién más te faltó? Tan ¿Te faltó una persona? Solo. Sí, me faltó una persona. Con la Tonka. ¿Por qué? Porque entré a su camarín y le dije, estoy pasando lo pésimo, necesito que alguien me ayude en esto, me siento poco valorado, me siento utilizado, siento que es como que serví y después, pum, patar la raja. Es como, perdona que sea grosero, porque yo tengo ese vocabulario. Y cuando ahí lloraba, lloraba de impotencia. De impotencia, de impotencia, de querer desahogarte con alguien que te entienda, que empatice contigo. Porque si yo voy y le lloro estas cosas a mi mamá, no va a entender por y qué. Y probablemente se va a preocupar, supuesto, y uno muchas veces no quiere extender eso a la familia. Pero no sé si es idea mía, pero me da la sensación que te costó decir el nombre de la Tonka. ¿Puedo estar equivocado? Sí, porque... ¿Por qué? Porque uno no quiere... A ver... La Eli porque está acá y porque yo reconozco lo bella persona que fue. De hecho, yo te voy a decir algo. Cuando la productora quebró, yo me acuerdo que yo iba al servicio de impuestos internos y no me querían timbrar facturas. Y una vez fui y me fui a negro. Y me desmayé en la calle de angustia. Porque no había para pagar, no había para esto, no había para esto otro. Y tenía gente trabajando. Y la Eli quizás no se acuerda. Pero fue tan generosa. Qué lindo. Que llegó a la Eli. A mi casa con una caja de jugo Noni. Cuando, ¿te acuerdas? Sí. Con una caja. Y le dio la instrucción a la señora que trabaja conmigo. A la señora Luz y le dijo, señora Luz, usted le traigo esto, dele, no una cucharadita, dele en taza el jugo Noni. Y que se tome unas dos botellas hoy día. Es que un antidepresivo. Oblíguelo. Muy bueno. Oblíguelo. Y al otro día me levanté. Bueno, qué amor. O sea, la vi, pero de verdad. Negra. Cuando tú estás ahí en un problema económico. No tenés por dónde. No tenés por dónde. O sea, dices, se te van los amigos, los primeros que salen arrancando. Entonces, cuando encuentras, por eso lo digo hoy día y por eso lo cuento. Porque son pocas las personas que tienen ese tipo de actitudes. Y yo quisiera siempre
tener ese tipo de delicadeza con otras personas que a lo mejor en algún momento lo están pasando mal, para que tengan ese buen recuerdo de uno. Que es finalmente lo que queda. Que es lo único que importa. Oye, yo también soy provinciano. Curicano yo, ¿y tú? Yo de San Antonio, tenés que ir. Ese lugar también habla mucho. Ya. ¿Te imaginaste en ese momento que estabas como talón de vaca, cagao? Dicho provinciano, lo tienes que haber escuchado. Tipo, cagao como talón de vaca. Que iba a estar acá, al centro de un reloj, con gente famosa, conocida. Tú a la par con ellos, tal vez tú pasando lo mejor que ellos en este momento, contando tu historia. Eres joven, tenés 40 años, te queda todo un carrete por delante. Fíjate que... no sé. Lo único que sabía era que quería hacer algo en lo que me sintiera realizado y que me hiciera sentir feliz. Y ese momento profesional llegó. Y espero que dure mucho tiempo. Y que dure el tiempo que tenga que durar también. Porque es lo que yo siempre he dicho. No quiero enloquecer si no estoy en la tele. No quiero terminar metiéndome en un reality. No quiero terminar mostrando lo peor de mí. ¿Cachai? ¿Quieres ser como el buen futbolista que se vaya si es que se tiene que ir metiendo goles? Y si mi carrera, ojalá que dure muchos años. Ojalá que dure muchos años. Y si en algún momento, por esto de pedirle de pronto o de increpar a un político, eso me pasa la cuenta, voy a salir a defenderme con uñas y dientes. Porque no hay una intención de nada detrás de eso. No quiero ser diputado, no quiero ser senador, no quiero hacer nada de eso. Nada. Hoy día siento que estoy en una situación de privilegio. Porque si hoy día, pucha, alguien me responde en pro y en beneficio de alguien, de una persona, buenísimo, porque le encontré sentido a mi carrera. A mi carrera como conductor. Buena, Pancho. Te agradezco este hazte cargo porque te logramos sacar del nervio. Te logramos sacar de toda esa tensión que tenías y encontramos al Pancho del norte, del sur, de Curicó. ¿Ah? Eso es lo importante. Un aplauso para el Pancho Saavedra. Que nos siga yendo bien. Muchas gracias. Ya. ¿Terminamos? La silla, gracias al Circo de los Tachuela por prestarnos la silla esta noche. ¡Ya! Ya, ahora viene lo duro. ¿Qué nos queda? ¿El 2? El 6 era la Eli, ya fue. ¿El 2? ¡El 2! ¡El 2! Vamos con el 2. Buenas noches, chica de rojo, Alejandra Fosalva y sus videos. Ajá. Mi compañera en la Teletón. Exactamente. Oye, casi fuimos colegas los dos. Por lo menos pasó por tu cabeza, ¿o no? Ya, sí. No, vete. No me digas nada porque quiero que veas las siguientes imágenes. Aquí ganaste porque si son ratones te mato, güey. Yo tengo fobia a los ratones. Mete la mano, con confianza, te digo yo. Mete la mano. Muy este buena. Es el mejor participante de la pieza oscura que hemos tenido, ¿eh? Tocar. Mete la mano. ¡Salió para afuera! ¿Qué? ¡Me va a saltar para afuera! ¡Una gallina! ¿Qué? ¡Espacio, que está saliendo para afuera! ¡Espacio! Gran momento televisivo del programa Jugados de TVN. Año 2013. No, pero soy así. Yo soy así. A ti te consta. No, oye, sí, Pancho, claramente eres súper extrovertido. O sea, si te muestras en todos lados. Y alaraco también. Alaraco y algún dote de actor tiene. Sí, vos tenías ganas de ser actor. Sí. De hecho, estudié donde Fernando González 2 años. ¿En serio? ¿Estudiaste 2 años? De hecho, una vez me encontré en una discoteca, el Rumpi, cuando hizo el Chacotero Sentimental. ¡No! Los dos en un estado etílico más o menos. Y yo te empecé a dar un jugo vergonzoso. Y te dije, oye, Rumpi, ¿de qué quería hacer un casting? ¡No! Y yo le dije, perdón, pero no le diste bola. No me pescaste, así como, uy, ah, es flaco, sí, chao. No, te juro. Y me lo encontré en una discoteca, pero carreteando, así simpático. Oye, pero hay una cosa que me llamó la atención, que es una cosa que dice una ex colega tuya, no colega, sino que una persona que trabajó contigo, que dice que justamente tú empezaste a usar estos dotes de actor
para hacer tus entrevistas. ¿En qué sentido? Que ella decía que tú practicabas llorar, practicabas poner los ojos así como llenos de lágrimas, como para sentirte mejor, para que el invitado se sienta mejor. Eso no. Lo dijo esa persona. ¿Es verdad? Eso es mentira. ¿Es mentira? Eso es mentira. Sí, y ahí yo creo que inventó esa persona eso. Jamás he estado frente a un espejo llorando, riendo, estaría bien rayado. O sea, oye, no digas eso porque yo sí he estado frente a un espejo. Ya, pero es que tú porque, yo sí he estado frente a un espejo. Tú porque eres actriz. Yo hice para este canal un casting, me acuerdo, para el Mea Culpa. Sí, sí, eso se vira. ¿Qué tenía que hacer? Ahí te puedo creer que frente a un espejo, o le pedí a alguien que me grabara, o puse una cámara de esas high 8 chiquititas, y ahí hice una que vergonzosa la wea que estoy contando. No, pero está muy buena. Pero ya cuenta. Ahí tengo que haber hecho su actuación pobre y a alguien le pedí como... Lo que pasa es que yo cuando chico, en las clases de filosofía, yo le decía a mi profesor, don Santiago Fantoal, le decía, oiga, profe, ¿puedo hacer una película? ¿Puedo hacer una película? Entonces yo usaba a mis tías como actrices. Y siempre eran historias trágicas. Y mi tía la llevaba al cementerio y se tiraban arriba de la tumba. Y unos dramones venezolanos, pero de aquello. Pero que yo haga eso para entrevistar a la gente, sí, eso de... esa es una gran mentira y es un mito, y qué bueno que me lo preguntaste para poder aclararlo. Sí, sí hice eso cuando fui a un casting de Mea Culpa antes. ¿Qué chulo, ¿Qué inventaste? ¿Fuiste que te echaba mentolato? No, me echaba mentolato, pero sí decía, ¿cómo lloran los actores? ¿Cómo lloran? Entonces me grababa y trataba y decía, a ver, ¿qué pienso? ¿En qué pienso? ¿Se me murió alguien? No podía, no tenía esa memoria emotiva que tienen los actores. ¿Hiciste el casting? Hice el casting y no me llamaron nunca. ¿De qué era la escena, te acuerdas? No me acuerdo, pero actué una vez en una película que hizo la Escuela de Cine que se llamaba, con Benjamín Vicuña y con, no me acuerdo, Fernando Gómez Rovira. Y yo era como una persona que asaltaban. Ya. Pero ese fue mi incursión. ¿Tenías texto? Estuvo dos días en el cine la película. Estuvo dos días en el cine. Y yo fui a sentarme, me acuerdo que había como tres personas en la sala. Y yo así, sentado, y aparece mi escena, y yo me empecé como a hundir así en el asiento porque me empezó a dar como plancha. Y no había nadie. Entonces era como, ¿y de qué estoy hundiéndome en la silla si no hay nadie? Entonces, no, fue muy, muy bueno. Eso, Alejandra, sí. Pero... Una mentira o una farsa con un entrevistado, no. Esa persona que te dijo eso es, no sé si es mujer o hombre, pero una gran o un gran mentiroso. Muy bien, gracias Ale. Gracias. Bien, nos queda el 9 y el 10. Continuamos en Llegó tu Hora. Pancho. 10. El número 10. Yari. Fresco y natural. Fresco y natural después de... Nicolás. Pancho, el gobierno pretende expulsar a más de 2.000 inmigrantes infractores de la ley antes que termine este 2018. Sí. Y hay organizaciones de defensa de los derechos migrantes que han cuestionado la medida. Tú que has recorrido Chile, queremos aprovecharnos que en este recorrido te habrás topado con toda diversidad. ¿Qué opinas de esta medida y cómo ves la realidad de los migrantes de nuestro país? Te lo preguntamos porque una vez... responsabilizaste a la dictadura por la xenofobia y discriminación que muchas veces nos caracterizan como sociedad. Sí. Aprovechando tu recorrido por Chile, que nos hables de este tema. Uy, complicado el tema porque me acuerdo que me desconecté de Twitter como por 10 días, porque se malentendió absolutamente todo. A propósito, ¿se malentendió la xenofobia? No, yo creo que somos un país que de pronto... Lo escuché el otro día en un programa de televisión que alguien dijo, este boliviano, como que si ser boliviano fuese un pecado. Y perdón, entonces, ¿qué es lo que tuiteaste? Siento, ¿qué es lo que escribiste en Twitter? Es que yo no me acuerdo muy bien del Twitter, no lo recuerdo bien, pero sí dije que durante los años de la dictadura, claro, habíamos tenido como una pausa cultural. Porque evidentemente se quemaban los libros, te decían lo que tú tenías que hacer, que decir, a qué horas te tenías que acostar. Entonces hubo una pausa y eso es evidente. Y ahí saltaron todos los de Twitter, la gente que apoyaba a Pinochet y empezaron a atacarme y a destruirme y por eso me quise desconectar. Pero con respecto al tema de los migrantes, a mí me parece que hay que regularizar absolutamente todo. O sea, si yo voy a un país, como pasa en cualquier parte, yo tengo que llevar mis papeles al día. Para entrar a Estados Unidos
casi que te empelotan para poder entrar y te están vigilando cuánto tiempo estás. A mí me parece que todo en un marco de regulación está perfecto. ¿Y con qué te has topado? ¿Qué puedes haber visto en todo Chile más que nosotros? Porque mucha gente se llena la boca, dice los migrantes, oye, en Antofagasta es una realidad, acá es otro. Habiendo no, es que a mí me cargan las etiquetas. Sí. De hecho, lo conversaba hace muy poco con una peluquera colombiana que la entrevisté para mi programa. Y ella me decía, claro, cuando te ven con un escote, cuando te ven hablando así, ¿qué dice el chileno? Prostituta. Y eso es lo que me carga. Eso es lo que me enferma, ahora, las etiquetas que ponen a la gente. Hemos tenido una puerta abierta, nos hemos llenado migrantes en el último tiempo. ¿Tu sensación es que hay mucha más gente buena o esta cifra de que mira, tenemos yo te, que echar 2000? Ahora me acordé por qué tuiteé esto. Porque ya. Yo dije, en algún minuto de la vida, el mundo entero nos abrió los brazos cuando muchos chilenos tuvieron que salir de este país. ¿Te referías al exilio, al momento del exilio? Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente generosos, pero bajo un marco migratorio para poder recibir también y acoger a las personas en Chile. Porque tenemos en ese sentido línea de crédito. ¿Cachai? O sea, no recibieron, recibieron a mucha gente. ¿Por qué no podemos recibir nosotros también si hay tremendos aportes que pueden venir de otros lugares del mundo, pero todo bajo un marco de regulación? Y ahí se malentendió, ¿y qué metís la dictadura? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa con mi general? Empezaron. Y dije, si nadie está hablando del general, nadie está hablando de eso. Yo estoy hablando solamente de que regulemos este tema y hablé de un episodio que, perdona, pero nadie se puede hacer el loco con respecto a eso. Si es, ¿cuántos chilenos exiliaron? Muchos. Muchos. Es que ahora, yo sé que hasta ahora en Twitter, entonces la gente está empezando. ¡Zurdo! ¡Comunista! Sí. Desgraciadamente es un tema que sigue enroscando mucho a este país. Gracias, estamos Pancho. Más divididos. Gracias, Nico. Tenemos que seguir. Quédate en la misma posición porque queda solo un número y es el número 9. Isabel Fernández, buenas noches. Isa, muy buenas noches. Hola, Panchito. Qué rico tenerte. De verdad, tu programa a mí me encanta. Hacer televisión con cultura hoy en día cuesta mucho. Así que, de partida, te lo agradezco. ¿Vale? Gracias, Isa. Voy con la pregunta. En una entrevista... Ay, ahora me pongo seria. No, es broma. En una entrevista confesaste el uso de drogas, sí. Específicamente de cocaína, durante sí. 3 meses. Sí. Tu papá, muy preocupado, estuvo a punto de vender un camión sí. para poder pagar la clínica, el tratamiento de rehabilitación, que costaba 20 millones de pesos. Sí. Te felicito, porque no fue así. Tú solo saliste de eso, tú solo aperraste. Y quiero saber qué fue lo que pasó después, porque decidiste poner una discoteca en Curicó. Sí. Durante 10 años, no, acá seis, terminó. 6 años. 6 años. Bueno, la periodista acá se equivocó. Durante ese tiempo, trabajando en discoteca, me imagino que tu papá tenía un poco de miedo referente a lo que había sucedido en tu pasado no, con el tema de las drogas. ¿Te puedo ¿no? decir algo? No, porque yo creo que mi experiencia con las drogas, uh-huh. que esto fue cuando el primer año que yo llegué a Santiago, uh-huh. Esto fue una cosa del pasado. Y si yo me atreví a contarlo una vez en Vértigo, que uh-huh. después me daba lata porque... Salían notas en los matinales y en todas partes y era como los rehabilitados de la televisión. Entonces yo no soy el niño símbolo de los rehabilitados, ¿cachai? Claro. Yo conté una experiencia que tuve, porque claro, el provinciano que llega a la capital se asusta con este mundo, no sé qué, se trata de validar con los amigos y por hacerte el choro empezás a consumir drogas por querer que caerle bien a tus compañeros. Entonces claro. cometí la pelotudez, como diría mi abuelo, andáis volando adentro un canasto. Uh-huh. Eso fue lo que hice. Y fueron 3 meses. Y una prima me echó al agua, y se lo agradezco hasta el día de hoy. Pero yo creo que no es bueno relacionar la droga al mundo de la discoteca, porque la droga corre en el día y en la noche, en las empresas, en un banco, en no sé qué, en no sé dónde. Yo creo que es un mal ejercicio pensar que porque una persona tiene discoteca se van a consumir droga. Yo te digo que me arrepiento. No me arrepiento. Pero no lo volvería a hacer, porque uh-huh. honestamente creo que perdí 3 preciosos años de mi vida en un mundo que no me gustó, uh-huh. en un mundo de noche, de estar hasta las 6 de la mañana, y no porque por los curados, no, porque me perdí muchos momentos familiares.
Claro. La eso, vida nocturna te quita un poco la vida familiar, sí, claro, la amistad, la vida normal, ¿no? Claro, uno se transforma. Yo soy DJ, así que te entiendo perfectamente. Absolutamente, pero creo que es muy malo estigmatizar el mundo de la noche o de las discotecas con las drogas. No, esto, no. Esto fue una cosa que me pasó el primer año y yo lo dije, no quiero hablar más de este tema porque es un tema que después se agarran todos los diarios y tú ves que ponen Pancho y su relación con las drogas. Y empiezan los comentarios para abajo. Ya anda dando pena en la tele este contando su historia de la droga. Entonces, ¿sabes qué? Como que no hay cómo darle el gusto a la gente. Y a veces este tipo de temas, tú dices después, ya lo contaste una vez. Pancho, de alguna forma, algunas personas creen, opinan, que en ocasiones el mundo nocturno de las discotecas y las fiestas igual se parece un poco al mundo de la tele, en términos de drogas, alcohol, en ocasiones. Pero es que esos son los prejuicios. Y nosotros tenemos que empezar. ¿Tú no crees que sea así? Es que no es así. O sea, la droga hoy día es una problemática país social. Que corre social. Y también que corre prejuicio en con la todas tele, porque aquí en partes, la tele, en los pasillos, no anda la gente. La gente no anda jalando en la tele en los pasillos. O sea, ¿y cómo lograste salir de ese ambiente, de esa oscuridad o de esa enfermedad? Porque fueron 3 meses, porque no era una cosa que hacía todos los días. Ajá. Y porque lo conté como una anécdota que le ocurrió, una anécdota dolorosa, que le ocurrió a un universitario que venía llegando después de haber sido hijito de sus papás a Santiago. Entonces lo conté una vez en un programa en Vértigo. Y salí, ¿sabes cuándo? Cuando vi a mi papá, que le dice a mi mamá, vieja, ya, vamos a tener que vender el camión, ¿no? Y ahí. Ahí dije, ¿sabéis qué? No. Que yo, o sea, yo, por culpa de este pelotudo, tu papá va a tener que perder un camión. Basta. Que le costó sangre, sudor y lágrimas. No. De todas maneras. O sea, no. Ahí, gracias, ahí se nota que tenéis raíces con tu familia. Gracias, Isa. Eso es súper bueno porque te hiciste cargo tú. Obvio. Muy bien. Vacante, felicito, gracias, Pancho. Tenemos que seguir. Vamos con el round de preguntas cortas, que es el último momento de nuestro programa. Vamos a comenzar por acá con Ignacio Franzani. Tu pregunta. Estas son preguntas cerradas, ¿ah? Corto. Pancho Saavedra. La jornada de mañana, jueves, parlamentarios de oposición van a presentar formalmente una carta al Consejo Nacional de Televisión para pedir la salida definitiva de Patricia Maldonado de la televisión. ¡Momento! ¡No haga la pregunta! Oh. Bien, continuamos con Llegó tu Hora, Pancho Saavedra. Y ya había planteado su pregunta corta, Ignacio Franzani, pero repítala, por favor. Retomamos. Retomamos. Pancho Saavedra, pregunta corta, respuesta sí o no. El día de mañana, jueves, parlamentarios de oposición van a presentar formalmente una carta ante el Consejo Nacional de Televisión para pedir que Patricia Maldonado no esté más en programas de La Pantalla Chica. Esto se suma a peticiones masivas, firmas masivas a través de las redes sociales, actores de elenco del Canal Mega que no quieren estar en el mismo set de televisión. ¿Y la pregunta corta? Ah, ¿verdad que era corta? Agarré papa. Pancho Saavedra, ¿crees que Patricia Maldonado debiese salir definitivamente de la tele? No. No. Me parece Isabel Fernández. Perdón. ¡Yo sí! Pregunta. No soy quien para quitarle el trabajo a nadie. ¿Qué cosa? Pensé que también me estaba entrevistando a mí. Vamos, pregunta corta, disculpa, pregunta corta. Tenía ganas de decirlo. Vamos. Dice, tuviste un gran conflicto con Ana Sol Romero. Porque ella está en contra de la adopción homoparental. Sí, claro. Y tú estás a favor, yo también estoy a favor, de la adopción homoparental. ¿Qué crees tú acerca de Chile? ¿Chile opina más como tú o opina como Ana Sol Romero? Creo que Chile opina más como Ana Sol Romero. No. Y que hay una aceptación súper mentirosa del tema. Muy bien. Siguiente pregunta, Nicolás Larraín. Sebastián Dávalos se querella contra Canal 13 por la rutina Yerko Puchento. ¿Apoyas a Dávalos o a Yerko? No voy a hablar de ese tema. Porque estoy hablando de un tema que está en este momento en tribunales. Pero y un tema que involucra a Canal 13, que es mi casa televisiva, y un tema que no voy a opinar hasta que tribunales lo resuelva. Una vez que esto se resuelva en tribunales, te voy a dar mi opinión. Muy bien. Me la grabo ahí. Valeria Ortega. Pancho. Año 2019, conductor de matinal,
o animador de Viña del Mar? Uno de los dos. Es que cuando reemplacé a Martín me quedaba dormido en un momento. Uno de los dos. ¿Matinal o Viña? Viña. ¡Viña! Pablo Maquena. Pancho, tienes que asesorar directamente trabajando codo a codo. O a Piñera en La Moneda o a Bachelet en la ONU. ¿Qué prefieres? ¿Por qué prefieres estar cerca todo el día pegado? Es que si digo Piñera van a decir este es facho. Si digo Bachelet van a decir este izquierdo. Entonces, ¿sabes qué? Prefiero estar con quien esté gobernando el día de hoy para solucionar los problemas reales de los chilenos. Es político este hombre, es político este hombre. Pero perdón. Pero obvio que no. En este momento, ¿quién es el presidente Sebastián Piñera? Feliz de poder asesorarlo y de llevarle mi experiencia y mi vivencia ya, pero, por Chile. Cambiémosla. ¿ONU o Moneda? ¿ONU o Moneda? No, Moneda. La Moneda, sí. Ok. Tenis Malebrán. Recién asumida la nueva ministra de Cultura, le tuiteaste y le dijiste que se dejen de ganar los fondos los mismos de siempre, que suelten la teta. Teta, dijiste. Sí, eso dije. ¿Tú crees que están arreglados los fondos de cultura, Pancho? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay amiguismo. ¿Están arreglados? Puta, qué difícil la pregunta, porque... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vamos. Alejandra Fosalva. Mañana te levantas y hay un llamado telefónico. ¿Quién es? Soy yo. Dicen que soy yo, que vienes a buscar. ¡Mati! ¡Ya es tarde! ¿Por qué? Porque ahora soy yo. Ya, bueno, ya. Mucho, ya me desconcentraste. Ya. Mañana vamos, hay un llamado telefónico. Llamado telefónico y te dicen que tú vas a ser el animador del Festival de Viña. Y que tienes que elegir a tu compañera animadora. ¿A quién eliges? Tienes que elegirla ahora. Tienes que elegir a una. ¿Diana Boloco o Tonka Tomicic? ¡Vamos! ¡Diana o Tonka! ¡Uy, que son desgraciados! Ya, Diana o Tonka. Animé Dichato con Diana. Me gustaría hacerlo con la Diana. ¡Diana o Loco! ¡Rumpi! Si tuvieras que elegir, ¿qué prefieres hoy? ¿Fama o privacidad? Buena pregunta, Rumpi. Hoy, ¿fama o privacidad? Es que fama es tan fea la palabra, ¿no? Eja. Bueno, popularidad... No. Oye, chica, la pregunta es mía. ¿Fama de la fama, de lo feo de la fama o privacidad? No me cambié la pregunta, Gonzalo. No, tienes razón. Es que fama de lo feo de la fama. Yo dije fama o privacidad. Lo bonito de la fama, lo feo de la fama, lo bonito de la privacidad y lo fome de la... Bla, bla, bla. Hoy día aquí está... Fama. Fama. Aunque tengo un coste, porque siento que soy más útil hoy día con eso. Gracias. Muy bien. Rayen Araya. Yo sé que has dicho que no está en tus planes la política ni nada, pero si te lo pidiera la gente de Curicó, ¿te postularías a un cargo como la alcaldía, por ejemplo? ¿Sí o no? ¿Te lo piden? No. No. Ni hoy, ni en el futuro. ¿Y que te lo pidan? O sea, así. Mejor sí. En 15 años más. ¿En 15 años okay. más? Sí. Arturo. Para que no se asuste Javier Muñoz. Que Arturo está Guerrero. Está muy bien. Pancho, Arturo. Soy mecha corta. ¿Cómo? Soy mecha corta. Sí. Y si tú con ahora, con la popularidad que tienes, ¿quieres parecerte a don Francisco? ¿Sí o no? ¿Sí no. o no? Dijo que no. No se quiere parecer a don Francisco. Panchito. Eli. ¿A quién nunca tú incorporarías en un grupo de WhatsApp? ¿A la Soledad Pérez o a la doctora Cordero? A la doctora Cordero. Bien. David Liempi, finalmente. Sí, dada tu el catador. Sí, pues, dada tu condición de comunicador popular, ¿tú cambiarías ese rol por un vocero de una causa social? Como la ley Celino que últimamente ha hecho. ¿Sí o no? ¿Dejarías tu rol actual en la tele por hacer una causa social como la ley Celino? No. No. Porque, ¿sabes por qué? Porque obviamente que la ley Celino se puede llegar a hacer y que la hagan los que saben. Yo puedo proponer las ideas y puedo viajar por Chile mostrando realidades. Le damos un aplauso tremendo a Pancho Saavedra. Tremendo invitado. Se llegó tu hora. ¿Cómo lo pasó?
Muy bien, ya terminó. ¿Ya terminó? Ay. Tráiganme una piscola. ¡Corre la piscola! Oye, muchas gracias por venir. Gracias por tu franqueza, por tu honestidad. Yo creo que es uno de los grandes valores que te tienen aquí en este lugar. Gonzalo, muchas gracias. La gente te cree, te quiere. Muchos cariños a todos en tus recorridos. De verdad que sí. Gracias por venir. Yo les diré, y gracias a Canal 13 por dejarme venir también. Gracias a todos, muchas gracias, de verdad. Gracias a Canal 13 también por prestarnos a Pancho hoy día y los dejamos invitados a continuar en la sintonía de TVN. Nos vemos el próximo miércoles en Llegó tu hora.